tú mismo dices que puedes hacerlo por tu cuenta. But not only self-condemnation is one sin. Pero no solamente la autocondenación es pecado. But it leads to others. Pero también te lleva a otros pecados como el orgullo. Because you think you can do it on your own. Porque tú crees que puedes hacerlo solo. We need to truly be free. Tenemos que verdaderamente ser libres. See, the devil will always call you by your sin. El enemigo siempre te va a llamar por tu pecado. And not your name. Y no por tu nombre. But Jesus calls you by your name. Amen. Pero Jesús te llama por tu and nombre, not your sin. Y no por tu pecado. In Romans 5:20 says, God's law given. En Romanos 5:27 dice. No, 20. 5:20. God's law given. La ley de Dios. So that all people. That's cheating. Dice que toda persona. Could see how sinful they were. Pueden ver cuán pecadores fueron. But as people sin more and more. Pero mientras la gente peca más y más. God's grace became more abundant. La gracia de Dios se hizo más abundante. See, the thing is that. Lo que pasa. We all have freedom. Es que tenemos libertad. But the hard part is maintaining that freedom. Pero lo difícil es mantener esa libertad. Walking in that freedom. Caminando en esa libertad. Because freedom is freely given. Porque la libertad está sin un precio. Gratis. But who are you giving that freedom to? Pero ¿quién le está dando esa libertad? Because sometimes we chicken out. Porque a veces nos ponemos como gallina. Because you see one set of footprints on the track. Porque vemos las pisadas en el camino. You feel depressed. Te sientes deprimido. You feel sad. Triste. Suicidal thoughts. Empiezas a tener pensamientos suicidas. But that's wrong. Pero eso está mal. Because what's happening is. Porque lo que pasa. Jesus is carrying you through it. Es que Jesús te está cargando. You are not walking alone. Tú no caminas solo. He's walking with you. Él camina for you. Amen. Freedom was bought at a high price. La libertad fue comprada a un alto precio. So use that freedom. Así que úsala. Walk in that freedom. Camina en esa libertad. See, Matthew chapter 13. En Mateo 13. Talks about the church. Habla acerca de la iglesia. And it says mathematically. Y dice que con matemáticas. It says 1/4 of the church will go to heaven. Si usamos las matemáticas, 1/4 de la iglesia va a ir al cielo. And 3/4 will not. Y 3/4 no van a ir. Because the freedom they were freely given. Porque la libertad que fue dada, they didn't maintain it. No la mantuvieron. And the devil made a choice for them. Y el enemigo hizo una decisión. Because they gave him that authority. Porque la iglesia le dio esa autoridad. Now where's the church? Are we in that 1/4? No está la iglesia. Estamos en ese un cuarto de la iglesia. That 3/4. O estamos en los 3/4 partes. You see, freedom. Ves, la libertad. Is given to one side or another. Está dada a un lado o al otro. You either give it to the Lord, se la das a Dios, or you give it to the kingdom of hell. O se la das al reino del see, because there's two paths. Amen. And they seem exactly alike. Y se parecen mucho. But at the end of one of them, pero al final del camino, is destruction and death. Hay destrucción y muerte. Because the devil masked freedom. Porque el enemigo le puso una máscara a la libertad. Makes it look like you're free. Te hace ver como si fueras libre. But you're bonded. Pero estás atado. You have shackles. Y tienes cadenas. And you're nothing. You feel like you're nothing. Y te sientes que no eres nada. You see, Muslims. Los musulmanes. I'm going to give a bold statement right now. Muslims. Voy a decir algo bastante fuerte. Los have given their freedom to the devil. Le han dado la libertad al diablo. And ISIS. Y el grupo ISIS. Is now the fruit of 1,000 years. Es el fruto de 1,000 años. Of demonic prayers 5 times a day. El fruto de 1,000 años de oraciones al enemigo. Demoníacas. 5 veces al día. Think about it. Piénsalo. What if the church were the ones praying for 1,000 years? Piénsalo. Si fuera la iglesia la que estuviera orando por 1,000 años. Spirit-filled prayers. Oraciones llenas del Espíritu. 5 times a day. 5 veces al día. You see that song where it says, set a fire down my soul? Esa canción que dice, pongo un fuego en mi corazón. When you understand how that fire changed you, cuando tú entiendes cómo ese fuego te cambia, then you understand there's no place you'd rather be. Entonces vas a entender que no hay otro lugar. Pastor Oscar told us this. El pastor Oscar nos dijo, he said, there is a house of prayer in Iraq. Dijo que hay una iglesia, una casa de oración en Irak. That is 1 hour or less away from the ISIS military base.
que es una hora una hora de donde está la fuerza militar de ISIS. Think about that. Piensa en eso. 1 hour or less away from the people who are beheading Christians. Una hora lejos de donde están la gente que están cortándole la cabeza a los cristianos. So, like, the way they do it, de la manera en que lo hacen, kill anybody that does not believe in their God and their beliefs. Como ellos matan a cualquier persona que no creen lo que ellos creen. You and I, tú y yo, on their hit list. Están en esa lista para atacar. But how hard would you pray? Pero ¿cuán fuerte vas a orar? If you knew that any day, si tú supieras, si tú creyeras que tú sabes que en cualquier día, any hour, cualquier hora, any second, cualquier segundo, any millisecond, o milisegundo, that ISIS, que ISIS could barge through those church doors, pudiera entrar por esas puertas de la iglesia, and behead you, y cortarte la cabeza and a your ti, family, en tu, y a tu familia. Where is the church at? ¿Dónde está la iglesia? Amen.